el ladrón juzga por su condición. Petro respondió al señalamiento de Uribe. El presidente Petro le dijo al senador Miguel Uribe que el ladrón juzga por su condición. El choque fue por el 2026. El presidente Gustavo Petro salió la noche de este lunes a responder una serie de señalamientos que realizó el senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe, quien primero lanzó el dardo fue Uribe, quien aseguró que en el 2026 sí habría elecciones presidenciales, pero que desde su óptica supuestamente el jefe de Estado intentaría realizar alguna acción para mantenerse en el poder. A mí no me cabe la menor duda de que en el 2026 vamos a tener elecciones, pero estoy seguro que quien hoy gobierna va a querer robárselas, fueron las palabras del senador Miguel Uribe. Pues sobre esta frase que precisamente el presidente Petro salió a responderle, y lo hizo a través de sus redes. El ladrón juzga por su condición, fue la respuesta con la que Petro se refirió a los señalamientos del congresista del partido que lidera al expresidente Álvaro Uribe, uno de los más duros contradictores del actual jefe de Estado. Miguel Uribe hace parte del grupo de 5 senadores del Centro Democrático que buscan ser los ungidos de Álvaro Uribe para hacer la apuesta presidencial. Los otros son María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra. Y el presidente Petro, por su parte, dio la instrucción de que la izquierda, que ahora se bautizó como progresismo, se una en una sola colectividad que permite ir a las elecciones del 2026 con posibilidades de reelegir el proyecto político. Por supuesto que estamos buscando la mejor asesoría y el mejor acompañamiento. Y hoy tengo el honor de anunciarle al país que tengo un equipo con el que vamos a asumir no solo la candidatura, sino también estamos construyendo el ejército para cuidar los votos más grande que haya visto este país frente a la posibilidad de un fraude electoral. Porque atención, a mí no me cabe la menor duda que en el 26 vamos a tener elecciones, pero estoy seguro que quien hoy gobierna va a querer robárselas. La lección más importante de Venezuela es que no solo se trata de conseguir votos, se trata de protegerlos. Y precisamente la persona que usted menciona hace parte del equipo electoral de María Corina, el equipo que logró demostrar un fraude electoral en medio de una dictadura. Y al mismo tiempo, una persona que ha acompañado al presidente Nayib Bukele durante años. Pero esta asesoría, lo que le puede dar la tranquilidad a los colombianos, es que no solamente construiremos la mejor campaña para ganar, sino que tendré el mejor equipo para cuidar los votos y para gobernar. Está también esa última parte.